jungle. Pasarela de los luchadores, vemos también al hijo de Elia Park y por otro lado a Elia Park Jr. enfrentando a la bestia del ring. Y Rodrigo, amables amigos del mundo mundial, arrancamos las acciones en Caos Lucha Libre. Vemos a los tres elementos debajo del cuadrilátero, sin embargo, ya arriba sobre el ring, el toro blanco Rush ya se enojó, se quita la playera y enfrenta a su acérrimo rival, Elia Park, en una lucha de ego, señoras y señores. Golpes por todos lados, vemos a Dragon Lee pegándole al hijo de Elia Park por el... Y el otro lado, el toro, el papá del toro blanco y la Elia Park Jr. ya tumbaron al referee. Impresionante lazo por la parte de Elia Park y impresionante patada también sobre Rush. Esta que es la lucha que todo el mundo quiere ver, el encuentro entre Elia Park y Rush, pero parece ser que será interrumpido por Dragon Lee, que interviene con esa patada para hacer caer a Elia Park, quien ya se encontraba cerca del suelo, pero ahora Dragon Lee enfrentándose a el hijo de Elia Park, quien decide distraerse un momento con el público y preguntarle a la gente qué es lo que... Sin embargo, el hijo de Elia Park le demuestra que también sabe hacer patadas a artes marcialistas. La tijera para caer de pie. Le dice que no, Dragon Lee. Dos elementos, dos luchadores de peso crucero que se conocen a la perfección y que, bueno, ¿por qué no decir que esto puede ser un nuevo clásico? El hijo de Elia Park y Dragon Lee. Realmente los hijos del señor Adolfo Tapia tienen una excelente escuela de lucha libre y es algo que sale a relucir en todos y cada uno de sus encuentros. Aunque por esos momentos se encuentren a merced, particularmente Elia Park Jr., de la bestia del ring, sin duda alguna nos van a tener un excelente encuentro. Ahora le toca padecer, va al otro lado de la esquina, falla con el golpe la bestia del ring y ahora logra moverse de esta forma el hijo de la parte y una excelente derribada y pasada de estilo japonesa. La vuelve a repetir, nuevamente viene una tercera, falla con el golpe la bestia del ring, patada a Filomena, patada al rostro, falla nuevamente con el golpe y lo agarra de esta forma L. Park Jr. para castigarlo con este candado a la cabeza. Pero parece ser que intervendrá Rush y Dragon Lee. Ángel. Vemos las patadas que están fallando Elia Park y el hijo de Elia Park, Rush está, ya sabes que es un pleito casado de Rush contra Elia Park y ahora están propinándole una tunda a su hijo, lo van a arrojar contra Elia Park que lo proyecta hacia afuera del ring. Impresionante cabezazo del hijo de Elia Park sobre Rush, las equivocaciones, el hijo de Elia Park y cerramos con una impresionante plancha sobre el... Sigue el carrusel de las planchas de las Elia Parks. Y ahora el referee. El referee tuvo que intervenir. El conteo comienza y queda únicamente en 2 segundos. Bueno, una lucha en terreno de las Parcas prácticamente. Arriba del cuadrilátero los 6 elementos para sacarlos con estas patadas afuera del cuadrilátero. Y parece ser que van a volar, señores. Y tope sensacional en contra de la familia Muñoz. El público se rinde ante lo que son capaces de hacer toda la familia real ante la dinastía de los Muñoz, que ahora se encuentran esperando y tomando un descanso en lo que el referee comienza con el conteo de 20 segundos reglamentario. El público se ha metido de forma increíble en este encuentro porque apoyan a sus favoritos y han recibido de forma increíble también a Elia Park. La mayor parte de la afición en esta lucha está de pie. No se quieren perder ni un solo momento de esta lucha. Vemos cómo la familia real se está incorporando. Y cada quien, como en el baile, agarran a su chambelán. Suben a Dragon Lee al centro del enlonado. Parece ser que ahora los tres integrantes de la dinastía real atacarán a uno de los menores de esta dinastía de los Muñoz, que ahora lo posan en el esquinero. Ya Dragon Lee con su máscara prácticamente... Bueno, me pareció ver que estaba rota la máscara o no fue así. Parece ser que no. Sin embargo, falla el hijo de la Park. Ya... Ingresa a los Muñoz, la bestia de ring y con tremenda patada, ni más ni menos el toro blanco Rush. Elia Park y el toro blanco se encuentran nuevamente en el ring.
van hacia las cuerdas. El señor Adolfo Tapia toma muchísima velocidad y detenido por la triple patada que aplica Dragon Lee Rush y la bestia del ring. El público también le reconoce porque es realmente una dinastía que, aunque es muy joven, la cual todos los exponentes de la misma saben luchar muy bien. Y ahora van a este juego de cuerdas únicamente para posar con este estilo tan tradicional de los ingobernables del Consejo Mundial de Lucha Libre. Vemos a Elea Park que está recargado sobre la esquina. Y hablando de esquina, recuerden seguir esta transmisión por la Esquina Network a través de YouTube. El Toro Blanco Rush encarando a la gente, a la afición. Sin embargo, oye, qué parecido de la Parca Junior, qué parecido con su padre. Es una forma, bueno, yo veo más parecido a la Parca Junior que el hijo de Elea Park. Al señor Adolfo Tapia, sin duda alguna. Sin embargo, ahí está contra los tres elementos de la familia Muñoz que lo llevan hacia las cuerdas en este choque de raquetazos. De hecho, algo, ahora que lo comentas, tanto el estilo como la apariencia física de Elea Park Jr. es realmente similar a su padre. Una silla eléctrica que aplica Dragon Lee, una patada, y ahora corresponde el turno de Rush de atacar con este tremendo impacto al rostro. Ambos pies, ambas plantas de sus pies atacando al Junior de los Parks. Y ahora es el hijo de Elea Park quien está a manos de Rush y la bestia del ring. Turno de Dragon Lee de atacar, excelentes patadas al hombro. Vemos cómo se incorpora ya el señor Adolfo. Impresionante raquetazo sobre la bestia del ring. Dragon Lee Rush lo esquiva y se vienen otra vez sobre el señor Adolfo Tapia. Ese es el reto más grande que tiene que superar la dinastía de los Muñoz si quieren salir con esta victoria. El señor Elea Park, el más recio de toda su dinastía y sin duda alguna uno de los luchadores más impactantes y más increíbles en cuanto a castigo y lo que pueda hacer en la actualidad de la lucha libre mexicana. La familia Muñoz bien coordinada, como unos auténticos rudos, algo muy raro en Dragon Lee. Sin embargo, la sangre ingobernable llama. Tremendo antebrazo para la... ¡Qué bárbaro! Azotan de esta forma a Elea Park para terminar con este triple patada. Están despojando a Elea Park de su cinturón. Ya sabemos lo que se viene. Se viene un festival de cinturonazo sobre el señor Adolfo Tapia. Casi hace volar Dragon Lee al hijo de Elea Park sobre la barrera de protección que divide a la afición. Y qué tremendo cinturonazo. El Rush, el Toro Blanco, y lo repite. Uno en la espalda baja, otro al pecho. Vaya que se le están viendo muy, pero muy negras esta dinastía de los Parks. Es el turno de Dragon Lee para castigar al hijo de Elea Park, quien es tomado por la bestia del ring. Guardemos silencio para escuchar ese cinturonazo. Una sopa de su propio chocolate, y es que este tipo de castigo con el cinturón es muy, muy tradicional de Elea Park. Ahora para recibirlo, sube arriba del cuadrilátero la Parca Junior. La Park Junior para también ser recibido con este golpe, este cinturonazo contra la bestia del ring. Tremendo, y se lo da la referee y le dice, tú también le vas a dar y dale con todo. Que no se meta el referee, no sabe en lo que se mete, y aunque su golpe suena también muy fuerte, se mete Dragon Lee pidiéndole que con más fuerza todavía, que le dé todavía más fuerte a Elea Park Jr. Y mientras más golpea y más golpea, más escucha de verdad. Y ahora hasta el referee se da el tiempo de golpear a Elea Park Jr. Increíble lo que estamos viendo aquí en la Arena Coliseo. La tradicional artimaña del montonero, mi estimado Ángel. Y parece que también está de protagonista el referee. La gente se mete impresionante con ellos. Vemos cómo el hijo de Elea Park Jr. no puede salir de ahí. El saludo ingobernable. ¿Y qué se viene? La reacción por parte de las Parcas. Ahí está la reacción. Los seis luchadores abajo del cuadrilátero. Ahora la lucha está en el terreno de las Parcas. Sin embargo, Adolfo Tapia, ahí está abajo del cuadrilátero. ¡Ah, tremendo sillazo! Hacia la humanidad del Toro Blanco Rush por el otro lado. Allá está recibiendo el aplauso el hijo de Elea Park, y a sus pies Dragon Lee. Esta lucha llevada al terreno ajeno al cuadrilátero le conviene muchísimo más a Elea Park y a sus pupilos, a sus hijos, a sus retoños, porque saben llevar este estilo de lucha extrema, incluso con objetos y artimañas, en muchísimo mayor medida que lo que pueda hacer Rush y la dinastía de los Muñoz. Sin embargo, continúan los golpes serios
y no sabemos ni a dónde dirigir la mirada porque todos están realmente recibiendo castigos muy severos de parte de la dinastía de las Parks. Y ahí continúan los golpes sobre la barrera de protección. Allá al fondo, el hijo de La Park teniendo a sus pies a Dragon Lee. Algo ya muy tradicional y visto en la México Catedral. Ahora en la Catedral de la Lucha Libre. Ahora en la Coliseo de Monterrey. Y van a repetir ahora. Es el turno para atacar con ese cinturón. ¿Quién está arriba? Es el Toro Blanco. ¡Ah, la Bestia del Ring! Y le responde de esta forma Adolfo Tapia, Elia Park, y sube ahora Dragon Lee. En busca de defender a su padre, lo único que hace es amarrarse para que los juniors de Elia Park ahora busquen castigarlo a él como hace poquito los estaban castigando. Es el turno nuevamente de Elia Park de que con ese cinturón logre sacar el dolor de parte de Dragon Lee. Va a replicar el mismo castigo. Escuchen nada más cómo resuena en toda la arena Coliseo, Ángel. Van todos sobre Rush, y Rush no se quiere subir al cuadrilátero porque ya sabe lo que le espera. Van los hijos de L.A. Park por él y se lo van a traer a la fuerza, quiera o no. Es más, ya va el señor Adolfo Tapia también por él. Así es, mi estimado Ángel. Ahí vemos a las tres Park, a las Parkas originales, teniendo a... Ahí tienen a su merced al Toro Blanco Rush. Y lo están acomodando. ¿Dónde le van a dar ese cinturonazo? ¡Tremendo! Dice, ahí nos vimos, mi querido Joshua. Vaya que el público se ha metido en la lucha en cuanto Elia Park y sus hijos y sus juniors han sabido responder a los castigos, a los golpes que han replicado la dinastía de los Muñoz. Ahora es momento de que comience nuevamente la lucha porque en el centro del ring espera las Parks a sus rivales. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque no sabemos, ya no se sabe. ¡Ah! El público pidiendo que también le den el referee. El público dice, denle en cinturonazos. Es el turno que le den con todo el referee. Ahí pidiendo el apoyo de la afición, las tres Parkas. Y dicen duro, duro, duro. En la pasarela, ahí está la familia Muñoz, mi querido Ángel. Toda la gente de pie piden que castiguen al referee, porque él los castigó también. Oye, traía sed, tiene sed de Elia Park, porque estaba pidiendo líquido. Estaba pidiendo líquido Elia Park. A lo mejor tiene sed, Joshua. Ahora lo que mencionábamos, el referee le toca padecer y sufrir con lo mismo que él había hecho. Habiese metido en los pies, sin duda alguna, del Toro. Ahora es el turno de Elia Park de incluso hacer mofa del referee, de castigarlo, como en su momento el mismo referee los castigó a ellos. Y escuchen al público, cómo el público desea este momento. Elia Park toma nuevamente el cinturón. Y escuchen cómo resuena en toda la arena Coliseo el golpe del señor Tapia ante la autoridad, entre comillas, que representa o representaba el referee. Y ojalá el grito de duro, duro, duro. Es el turno para la máxima autoridad que Elia Park y sus hijos no están respetando. Lo voltean y tal parece ser que ahí en la zona de los abdominales, ahí le van a dar con todo, con ese cinturón épico de Elia Park, mi estimado Ángel. Impresionante sobre el abdomen, bueno, la panza del referee. Sí, no, así que tú digas abdomen o zona abdominal, es un cumplido para el referee. Pero bueno, ahora sí sale lastimado e incluso Rush lo vuelve a subir para que continúe el castigo sobre él antes que sobre la misma dinastía de los Muñoz. Y creo que es inteligente, o sea, le conviene más que castiguen al referee que los castiguen a ellos. Y ahora los Muñoz están pidiendo que le peguen nuevamente al referee. Y la gente también lo quiere. Y las Parkas originales no lo... O sea, se lo van a complacer a la gente. Así es, Ángel, y estos son los momentos en que el referee dijo, mejor me hubiera metido a estudiar arquitectura y no estuviese aquí, arriba del cuadrilátero, recibiendo estos golpes por parte de los luchadores. Tal parece que están en una etapa de tregua, sin embargo, arriba del cuadrilátero, el Toro Blanco Rush para enfrentar a su acérrimo rival, L.A. Park. Escuchen cómo la gente se mete en contra de Rush, el Toro Blanco. Lo ofenden porque esperaban el encuentro mano a mano directo y parece ser que Rush ha decidido no darle importancia a la gente y ya se va y se retira y nos va a dejar con las ganas de verlo enfrentar a Elia Park.
Dicen que se le va, que le van a cerrar los tacos de aquí de al lado, que se va a ir a cenar. Sin embargo, Dragon Lee le dice: carnal, carnalito, no los escuches, no escuches al público que no saben lo que hacen. Ahora recuerden que en una esquina está la familia Muñoz y en otra esquina la familia Real. Y esta transmisión es exclusiva de la esquina Network. La forma de encararse de Rush y de Elea Park con tanta fiereza, con tanto estilo tan rudo. Y ven los golpes que van y vienen, sin duda alguna con muchísima fortaleza. Ven el rodillazo y el lazo con el que logra derribar a Rush, al Toro Blanco. Ahorita viendo la escena me acordé de aquella épica batalla entre Manny Pacquiao y Juan Manuel Márquez. Sin embargo, estos dos elementos ya no caben dentro de un mismo ring. Y la afición pide y exige prácticamente que ya se dé ese duelo de máscara contra cabellera. Yo no sé si esto sea posible en este año, mi querido Ángel. Vemos cómo el señor Adolfo Tapia recarga a Rush sobre el esquinero para un clásico pierrotazo en el pecho de Rush. Proyecta al esquinero a Elea Park, sin embargo logra responder Rush con este lazo y va nuevamente a la esquina. Y es Elea Park quien falla porque Rush con muchísima velocidad responde y qué tremendo antebrazazo al rostro recibe. Se burla ahora, le exige al público que ahorita sea mofa de él a que le sigan respondiendo y todavía se ofende con la afición y le responde de esta manera tan severa. Se mete incluso con el referee, vale que Rush ya se está tomando las cosas muchísimo, pero con muchísimo personal y comienza el conteo, comienza en 1 o 2, queda únicamente en 2 segundos. El luchador que no respeta jerarquías, el Toro Blanco Rush que le exige al referee, cuenta más rápido. Tremendo golpe hacia la humanidad del gigante Elea Park nuevamente y no lo derrumba. Aquí está soltando algo hacia la mano, le dice: carnal, por favor, échame la suerte. Ah, y reacciona con este cabezazo y antebrazo para derribar al Toro Blanco Rush. El conteo que solamente queda en 2 palmadas. Elea Park le pone un cachetadón al árbitro en el suelo. Yo no sé qué tanto le conviene a los luchadores el comenzar a golpear al referee y hacer que reste pues la autoridad que él tendría que imprimir. Si bien el referee no puede con tanta personalidad de los luchadores que se encuentran en el ring, si los luchadores tampoco ponen de su parte, al referee se le va a ir la lucha de sus manos y creo que eso es lo que está pasando en este encuentro, mi estimado Guillermo. Un joven veterano, el hijo de Elea Park, un elemento ya con algunos años de lona recorrida. Hay que recordar que el hijo de Elea Park prácticamente estuvo debutando a la par con el hijo del Dr. Wagner Jr. Sin embargo, hoy tiene ya entre ojos tanto a Dragon Lee como a Místico la nueva era. Vemos cómo la gente, la afición se le entrega al hijo de Elea Park. Y ahí está la familia Muñoz y se lleva los abucheos. Vamos a ver los aplausos para las parcas originales. Ahí está el reconocimiento para la tercia que es de casa. Un luchador, Elea Park, nacido y surgido en Monclova, Coahuila. Sin embargo, ha arraigado y ha adoptado en Monterrey, Nuevo León. Entre Dragon Lee y el hijo de Elea Park comienzan con esos golpes característicos y miren cómo exige Elea Park más fiereza y más rudeza en los impactos que aplica Dragon Lee y este le responde de esta forma con un golpe que llega a escucharse hasta acá, un tremendo antebrazo de igual forma que hace casi tumbar a su rival, pero qué rodillazo al rostro de parte de Dragon Lee y tremenda patada al rostro con el que incluso hace que dé una vuelta entera Dragon Lee. Elea Park sin duda, el hijo de Elea Park respondiendo muy bien a los castigos y a los golpes. Tremendo Canadian Destroyer. El conteo comienza 1, 2, queda únicamente en 2 o no. 2, señoras y señores, únicamente en 2. Nada, absolutamente nada. Dime si estoy en lo correcto, es una lucha pactada a una sola caída. Es cierto, es lo correcto. Evolución, una lucha muy pareja en CAU Lucha Libre. Recordando que estamos transmitiendo desde la Catedral de la Lucha Libre en el norte del país, Arena Coliseo de Monterrey. Y el grito de la afición: Elea Park, Elea Park, Elea Park. Ahí lleva para azotar. Ah, no lo logra. Tremendo codazo hacia la cabeza de Dragon Lee. Y lo recibe de esta forma. Ah, caray, vamos a ver qué sucede. A ver si logra. Ah, lo estampa en la lona de CAU Lucha Libre. Ángel. Vemos la patada que le propina el Elea Park Jr. a Dragon Lee.
y vemos al hijo de Elia Park que está, va a colaborar con su hermano y le van a poner unos pierrotazos a Dragon Lee. La gente pide otro. La señora de al lado la lleva aquí diciéndole, dale otro. Dale otro, dice la señora que tengo aquí atrás. Y es que parece ser que de hecho, oye, pues a comparación de Elia Park y sus hijos, pues ellos portan un equipo completo. Que tal vez de cierta forma amortigua un poquito más los raquetazos en la piel, sin embargo los Muñoz pues únicamente muy a lo tradicional, tremendo tope sobre la humanidad del hijo de Elia Park, y aquí viene la Park Junior para salir también de esta forma entre segunda y tercera. Parecía que se trompicaba un poco con la segunda cuerda, sin embargo ahora es turno de la bestia del ring de encontrarse en contra de un luchador como Elia Park. Parece ser incluso que sale para que se encuentren en el centro del enlonado el Toro Blanco Rush y Adolfo Tapia, Elia Park. El encuentro que la afición quiere ver. La gente se muere y escuchamos cómo la gente de la Arena Coliseo de Monterrey se rinde ante el ídolo que es Elia Park. Comienza un golpe al pecho. Responde Elia Park. Va al esquinero Rush y lo impulsa ahora Elia Park. Sale al otro lado, falla con el golpe, falla con las patadas incluso. Rush lo tiene a su merced y hace mofa incluso de eso. ¡Qué gran patada al rostro! Se sube incluso a los hombros y comienza a golpear de esta forma a Elia Park. Toma muchísima velocidad, sin embargo, Elia Park logra con esta lanza. A partir ¡impresionante! Al Toro Blanco. Bueno, aquí parece, algo sucedió también con Elia Park. ¿Quién lo lleva? Derribado. Ah, pero se mete, interviene la bestia del ring para defender a su hijo. Arriba del cuadrilátero, la familia Muñoz. Levantan a la familia, levantan al Toro Blanco Rush. Pero no tenemos referee, en ese momento no hay referee ni autoridad en el enlonado. ¿Qué va a pasar? Se quitan las máscaras. ¡Ah, se quita la máscara toda la dinastía, de la dinastía real! Y lo llevan un paquetito todos los de la dinastía Muñoz, que logra ser revertido de último momento. El conteo comienza, 1, 2, 3 palmadas, señoras y señores. 3 palmadas. Increíble lo que acaba de pasar aquí en la Arena Coliseo. Se acabó esto, señoras y señores. Y es que, bueno, en lo particular a mí, ahí está decretando el triunfo para la familia real en cada lucha libre. Los ganadores de este duelo de dinastías en relevos australianos. Ellos son el hijo de Elia Park, la Park Junior, y el señor La Park. Rush está muy, muy molesto por la decisión, pero pues al fin y al cabo también les hicieron conteo de 3, no fue tanto por las máscaras. De algún modo, como quiera, el público esperaba continuar viendo más lucha y más lucha todavía, y aunque Elia Park puede responder de otra forma, creo que en esa ocasión sacó el colmillo, sacó la experiencia a relucir para poder llevarse el triunfo, que después de todo es lo que importa en el mundo de la lucha libre. Quién gana, quién pierde, y en esa ocasión la dinastía de los Tapia o de los Parks se lleva la victoria. Un triunfo polémico, sin embargo, yo en ningún momento vi que se hayan quitado la máscara a la familia real. A mí me queda claro, yo no vi absolutamente nada. No, bueno, mi buen Rodrigo, hay que buscar anteojos nuevos. Y bueno, pues agradecer a la gente que estuvo siguiendo esta transmisión a través de esta página, agradecer a Cada Lucha Libre y asimismo a la afición que hoy se manifestó en la Catedral de la Lucha Libre, la majestuosa Arena Coliseo de Monterrey. Recuerden seguirnos en YouTube, en La Esquina Network, para más lucha. En redes sociales nos encuentran como Caos Lucha Libre en Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Les agradecemos por haber vivido esta experiencia en Caos Lucha Libre. Mi nombre es Johan Loza, estuve acompañado de Ángel. Rodrigo Treviño, ya me voy porque me cierran los tacos. Les deseamos a ustedes una excelente noche.